amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron, oh qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó, sobre el mundo derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, si es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpio nos has hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, si es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, si es tu amor. Qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Sobre los montes y el mar, tu río fluye para amar. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré, de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. Siempre cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Sobre los montes y el mar, tu río fluye para amar, y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré, de cuando viniste.
diste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y cantar a ti en amor. Si el mundo te conociera, cantarían igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Y en este día quisiera que compartamos la palabra, sobre todo porque creo que necesitamos al gran médico que es en nuestro Señor Jesucristo, curando, sanando, restañando, acomodando nuestras vidas y nuestros corazones. Y para eso quisiera que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2. Y resulta que aquí en medio de este capítulo 2, dice el versículo 13, Marcos 2:13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió, y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y el núcleo de esta charla, de esta meditación, de esta mañana, va a ser precisamente esta frase: que el Señor no ha venido a los sanos, sino a los enfermos. Los sanos, dice, que no tienen necesidad de médico. Y esta gran verdad del Evangelio es como el núcleo alrededor del cual empiezan a girar, como en el dibujo del átomo, los electrones haciendo sus circunvoluciones, sus spin, sus órbitas, una cantidad de versículos alrededor de este que podría ser el núcleo central de lo que vamos a charlar, de curaciones y hechos milagrosos que el Señor hizo y que hoy vamos a tomar como ejemplo o maneras como Dios utiliza su poder para sanar, para obrar, para curar. El médico perfecto, el médico maravilloso. Él vino a curar enfermos, no a sanar sanos. Y muchos de nosotros, y el mundo está lleno de algunas de las enfermedades que vamos a tratar de entender o comprender en esta mañana. Sabemos que los médicos tenemos la posibilidad de a veces ver entrar pacientes y darnos cuenta de lo que tiene. Es fácil cuando la enfermedad es evidente, pero hay veces que la enfermedad no es evidente y es necesario indagar un poco más, penetrar en lo profundo del corazón y del alma del enfermo y que pueda de esa manera llegarse al diagnóstico correcto. En este llamamiento
a Leví, como dice el título de, de esto que acabamos de leer, vemos que realmente el Señor estaba viendo la necesidad de Leví, que era un judío que había traicionado sus principios judíos. Era un judío que se había vendido al imperio romano y estaba recaudando impuestos para el imperio en contra de sus propios hermanos judíos. Y el Señor, viendo esa necesidad, esa dificultad, de ese corazón traicionero que podía haber tenido Leví, vio más allá de eso y vio un potencial en la persona de un transgresor como Leví. Lamentablemente los escribas y los que creían que eran puros, perfectos, que cumplían con la ley, no pudieron ver lo que vio el Señor detrás de Leví. Y es por eso que lo criticaron. Es por eso que le dijeron, ¿qué hace hablando con publicanos y con pecadores? ¿Cuántas veces tratamos de pescar en la pecera? Y nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos en medio del mundo, pero no con el mundo. Y alrededor nuestro está lleno de levís que necesitan conocer al Señor y necesitan tener un encuentro personal con Él. Está lleno de personas enfermas, enfermas del peor de los pecados, de los peor de las enfermedades que es el pecado, y que necesitan ser sanados por el único médico que puede curarlos, que es el Señor Jesucristo. Y el Señor le dice a los que se creían puros, perfectos, que no pueden tolerar siquiera estar cerca de una persona pecadora, yo he venido a sanar no a los sanos, sino a los enfermos. Y así vamos a ver algunos de los enfermos que, centrándonos en el núcleo de esta sanidad, el Señor comienza a hacer. Y vamos a movernos en dos o tres páginas hacia adelante y hacia atrás. Y para eso, en el mismo Evangelio de Marcos, en el versículo, perdón, en el capítulo 1 y versículo 23, perdón, 21 al 28, vemos al Señor que entra en Capernaum en un día de reposo y Él enseñaba en la sinagoga, así dice el versículo 21. Y las personas que estaban allí se admiraban de la doctrina que les enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas que evidentemente repetían cosas triviales. Pero había en, y destaco la palabra, en la sinagoga de ellos, un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, gritando, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama en toda la provincia de Galilea. Estaba en la sinagoga de ellos un espíritu inmundo escondido. Y estoy seguro que en muchos lugares que se dicen cristianos o cristianos, hay personas que están con su interior, con un espíritu no adecuado. De repente no tan claro el endemoniado como este, pero que sí que estaba escondido. ¿Cuántas personas vienen a las iglesias o se reúnen y en su interior de su espíritu están en una situación absolutamente incómoda y fuera de concordancia con lo que el Señor necesita? Ojalá que el pensar en eso, el hacer el autoanálisis de nosotros mismos, nos haga pensar y decir, Señor, ¿no tendré yo mi espíritu enfermo? Y al confrontarme con la palabra de Dios, al tener un encuentro con el Señor en esta mañana, hago un grito en lo profundo de mi corazón y le digo, Señor, estoy inmundo, te necesito. Necesito que saques esto que está dentro mío, que me viene atormentando, sea lo que sea, preocupaciones excesivas por economía, por enfermedades, por amigos, por parientes, por hijos, por nietos, por lo que sea,
pero que no he todavía entregado hacia ti. No he tenido la suficiente confianza en ti como para poder dártela a ti, Señor, y que tú lo resuelvas. Tengo un espíritu como de infidelidad, porque no tengo la suficiente fuerza para entregarte cada uno de mis problemas y cada una de mis necesidades. Soltar todo en ti. Y sin embargo estoy sentado ocultando de repente al mundo lo que está pasando en el interior de mi corazón. Pero el Señor ve todo y llama a nuestros corazones y a nuestra conciencia. Y allá adentro, el Señor, mientras se pasea entre los vericuetos de este lugar, pero se pasea aún más entre los laberintos de nuestro corazón, descubre el espíritu derrotado que muchos de nosotros, y me incluyo, hemos tenido más de una vez en nuestra vida. Y tenemos que salir gritando: Señor, saca esto de mi corazón. Saca este espíritu de derrota y de deshonra hacia ti, porque no tenemos suficiente confianza. Primera curación, una curación espiritual que en alguna etapa de nuestra vida la necesitamos, la necesitamos en el pasado, la necesitamos ahora o la necesitaremos en el futuro. Muy importante este tipo de sanidad. Pasamos a otra. Vemos ahí enseguida en el versículo 29 que salió de la sinagoga, se había armado un alboroto terrible. Vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo, en el versículo 29 estoy leyendo, y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Y uno dice, yo leía esto y pensaba, la suegra de Pedro en cama por una fiebre. ¿Cuántas veces hemos ido a trabajar con fiebre? O medios engripados, o medios... Yo que tengo que trabajar como un trabajador independiente, he ido a trabajar enfermo y a veces descompuesto. A veces cuando, sin ser peyorativo, cuando uno vive de un sueldo o de un empleado público, es más fácil no ir por cualquier pavada. Y acá en la suegra de Pedro, si uno se pone a pensar, esto es una elucubración totalmente mía. Pensaba en el capítulo anterior, en el mismo capítulo, en los versículos anteriores, dice que iba pasando el Señor por el medio del mar y encuentra a Pedro con las redes y le dice, sígueme, y Pedro deja sus redes. Y la suegra, hay gente que nos llevamos muy bien con nuestras suegras, pero hay otros que de repente las suegras no se llevan muy bien con su yerno. Y yo digo, la suegra de Pedro habrá dicho, y este vago ahora, en vez de trabajar como pescador y traer el sustento a nuestra casa, se dedica a seguir a este maestro, y comprendería el estado de enojo, de calentura, de fiebre que puede haber tenido la suegra de Pedro. Y por eso también, cuando Pedro llega con el Señor, dicen, che, no, tu suegra está gripada, está con un poquito de fiebre, no te va a poder servir. ¿Cuántas veces nosotros, por pavadas, nos hemos enojado, nos hemos afiebrado con nuestros hermanos, con nuestra familia, hasta con el Señor, y hemos perdido la posibilidad de servirle? Ha sido más cómodo quedarnos en la cama con nuestra fiebrecita y no acercarnos para abrirle los corazones y la puerta al Señor y decir, Señor, te quiero servir con todo mi potencial, aunque no esté contento, aunque no esté bien. El Señor, conociendo el corazón y la situación, que de repente lo que yo digo es una elucubración nada más, pero sirve como ejemplo, se acerca, la toma de la mano, la levanta y la fiebre se le pasa. Y es que cuando tenemos una vez más un contacto personal con el Señor Jesucristo, cualquier enojo, cualquier fiebre, cualquier clase de situación que nos aleje del servicio a nuestro Señor, desaparece cuando empezamos a tener un contacto íntimo, piel a piel, corazón a corazón, espíritu a espíritu con el Señor Jesucristo. ¿Que era una enfermedad leve? Sí.
la de la suegra, pero era tan leve como para tirarla a la cama, pero era tan grave como para impedir que le sirva a nuestro Señor Jesucristo. Y yo he tenido esa enfermedad. Y estoy seguro que muchos de ustedes también la han tenido. Y necesitamos hoy que el gran médico venga, nos tome de la mano y nos haga sacar esa fiebre, por llamarlo de alguna manera, que nos impide el servicio adecuado para nuestro Señor. Y veamos a ver, después dice que se acercó, versículo del mismo capítulo 1, versículo 40, dice que se acercó un leproso, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, ¿quieres ser limpio? Quiero ser limpio, perdón. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y lo despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve mostrándote al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero, ay, siempre hay peros. Ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Saben lo que era un leproso en esa época? Era un muerto viviente. Un muerto viviente. Era un paria. Si había sido rico y adquirió lepra, perdía todo. Si había tenido una familia numerosa, con hijos, nietos, perdía todo. Tenía que vestirse de harapos, tenía que andar andando por la calle con algo haciendo ruido para que nadie se le acerque. Qué valor el del leproso, que sabiendo que estaba muerto por la lepra en vida, dice lo primero que leímos, vino a él un leproso. Y nosotros algún día fuimos leprosos para lo que son las cosas del Señor. Éramos inmundos, pecadores, desterrados. No teníamos acceso a la presencia misma del Señor Jesucristo ni de Dios. Porque nuestros pecados nos habían trasladado a un mundo donde solamente había muerte y muerte eterna. Pero un día, gracias a la gracia que Dios se derramó sobre nosotros, nos permitió que nos acercáramos a Él. Y fue un dirigirse el uno hacia el otro. Y no fue Jesús quien se alejó del leproso porque el leproso venía hacia Él, sino que, si bien el leproso se acercó, dice la palabra de Dios, que el Señor también se acercó porque extendió su mano. Sabiendo que ceremonialmente cualquier persona que tocaba muerto o inmundo o con derrame de semen o con flujo de menstruación se transformaba en inmundo y a partir de ahí tenía que hacer una cantidad de cosas y de días de separación para poder llegar a entrar en la congregación. Y sin embargo, el Señor se acercó y le dice, quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Y en un día nuestro Señor también llegó a nuestro corazón, tocó nuestra vida y dijo, quiero que seas limpio. Y al instante, dice la palabra, al instante la lepra se fue de aquel. Y ahí se pone uno a preguntar, ¿será que cuando el Señor extendió la mano, ya al extenderse la lepra desaparecía? ¿O fue que el toque instantáneo, inmediato del Señor lo limpió y de esa manera impidió que el Señor tomara contacto con lo inmundo y tuviera que cumplir con el ceremonial de purificación de Él? Me gusta pensar que el Señor, cuando toca tu corazón, al instante lo transforma en puro y blanco como la nieve, aunque esté inmundo por todos lados. Y el Señor lo mandó que hiciera lo que tenía que hacer. Porque también nos estaba dando un mensaje, la limpieza de este hombre tenía que cumplir el ritual de Moisés. ¿Y qué era ese ritual? Conllevaba una cantidad de sacrificios en los cuales había fundamentalmente derramamiento de sangre. Como nuestro pecado y nuestra lepra también requirió derramamiento de una sangre preciosa que hoy vamos a recordar a través del pan y del vino.
la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa limpieza hizo que todo fuera maravilloso para nosotros. Y le mandó, como dice aquí, rigurosamente que vaya y cumpla con el ritual. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Pero, dije, y aquí también dice, pero, el leproso que había sido sanado, cuya piel había sido transformada en blanca, como la de un bebé, cuyos músculos atrofiados habían retomado la fuerza, cuya desarraigo de la familia había desaparecido, en vez de ir y cumplir con un ritual en el cual necesitaban derramar sangre para cubrir la culpa y dar alabanzas a Dios, porque uno de los sacrificios era el holocausto, que era el olor grato a Dios, gracias, alabanza, gloria para Dios, fue y estaba contento, sin duda, muchos estaban contentos, y uno lo vería y diría, no está tan mal lo que hizo el leproso, pero no hizo lo que el Señor le mandó. Y nosotros también, muchas veces, después de haber sido limpio de semejante mal como fue el pecado, somos desobedientes al Señor. Y no cumplimos con lo que el Señor nos pide que hagamos. Otro examen para nuestro corazón. De tal punto nos sacó y nos puso en tal otro, nada más que darle gracias y obediencia a nuestro Señor. Y finalmente, Jesús, en el capítulo 2, termina diciendo o hablando. Entonces vimos un enfermo espiritual que habitaba en medio de la congregación, un enfermo leve que por nada no servía al Señor, un enfermo muy grave que necesitaba una sanidad perfecta. Y ahora vemos un paralítico en el capítulo 2. Y ese paralítico que está llevado por sus amigos no puede entrar en la casa porque la casa estaba absolutamente llena, y utilizando un ingenio maravilloso se suben al techo, descubren el techo y allí bajan al paralítico en su camilla. Llegaron en las ambulancias que hoy andan dando vuelta por toda la ciudad y que a veces no encuentran. Hubo un grupo de amigos. Y eso es lo que quisiera que hoy seamos todos para cada uno de nosotros, que seamos los amigos, estos cuatro amigos que llevaron al paralítico, al necesitado, al que todavía estaba débil, al que no se podía parar, lo arrimaron al Señor y hicieron el ingenio de lo que sea, porque había que ser ingenioso para idear a quién se le ocurriría romper el techo para meter al paralítico, a estos cuatro amigos. ¿Y cuántas veces somos así? Cuadradito, si se sale un chiquitito de la norma o de lo que nosotros creemos tiene que ser, ya eso ya no sirve, no. Ellos hicieron lo que no servía y sin embargo pusieron al necesitado a los pies de Cristo y le dice el Señor, te perdono de tus pecados, pero Señor, rompimos el techo, bajamos acá, vinimos los cuatro. Y le dice que le vas a perdonar los pecados. Y había gente que decía, pero este no puede decirlo, solamente Dios puede perdonar pecado. Es que lo más importante que tenemos, o lo más peligroso en nuestra vida, porque compromete nuestra vida eterna, es el pecado. No nuestra dolencia. No que si me duele la cintura y tengo que dormir con una almohadita acá porque me levanto la cadera y me duele menos. No porque toso esta noche muchas veces, o porque el remedio tal o cual tengo que tomarlo 7, 8 veces. Somos gente a lo mejor que tenemos más edad, y cuanto más edad tenemos, más cosas tenemos que tomar. Y parece que nos cuesta. No, no habla de eso el Señor. Pero si el Señor quiere, puede. Y después de haberlo perdonado de sus pecados, le dice, toma tu camilla, levántate y anda. Camina, vamos, movete. No te quedes aplastado pensando que ya está, que no puedo hacer. No, el Señor hace todo nuevo. Y vaya si el Señor vino a sanar a pecadores y no a justos. Y hoy esta noche, como un precioso cirujano, el Señor se da cuenta de que muchos de nosotros hemos recibido heridas. Y en este año de pandemia y de dificultades, ¿quién no fue herido por un perdigón de algún lado? Y el Señor quiere entrar como un cirujano en nuestro interior
y empezar como muchas veces hemos hecho, a repasar los intestinos, a mirar cada parte, el hígado, el estómago, una cara de la otra del intestino delgado, ver que no se nos pase nada, ninguna herida desapercibida, porque después, cuando no recuperamos o tratamos esa pequeña herida, después se transforma en algo muy grave. Queridos hermanos, quiero que ustedes, como yo lo hice, pensemos que tenemos a nuestra disposición, en un mundo donde no tiene solución a un problema como la pandemia del coronavirus, un médico que tiene solución para el problema más grave que tiene la humanidad, y es el pecado. Y que esa solución no fue una solución fácil para nadie, ni fue gratuita. Él tuvo que pagar con su sangre, absolutamente por amor, por nuestra sanidad, por nuestro problema. Y él es una eminencia, pero no es una eminencia tan encumbrada que no pueda curar tu pequeño corazón, tu pequeña fiebre, o tu gran lepra, o tu gran problema de alarización. El Señor es un médico total y absoluto. Y cuando el Señor cura, restaura, acomoda, lo hace de manera perfecta. Y lo hizo con el remedio de su muerte en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es tomar ese remedio. Está a su disposición, a la disposición de cada uno. Lo quieres, lo tomas y serás salvo, serás sano, serás curado de lo que sea. Y a los que ya somos del Señor, necesitamos cada domingo recordar lo que costó a través de estos símbolos, que estemos sanos de la gran enfermedad que fue el pecado, pero que también necesitamos que el Señor esté permanentemente revisándonos y dándonos pequeños tratamientos para nuestras fiebrecitas, para nuestros enojitos, para nuestros trastornos espirituales y nuestra falta de fidelidad. Queridos hermanos, le damos gracias a Dios por haber curado nuestras vidas y lo seguirá haciendo. Nada más que tenemos que entregar a Él todo y derramar nuestros corazones para que Él haga su obra. Y todo el mundo, como dice por acá, se maraville de lo que el Señor hacía en los lugares. Y que vengan de todas partes al Señor, que vengan a buscarlo y se regocijen. Amén. Vamos a terminar con una oración antes de partir o de compartir los símbolos. Bendito Dios, gracias por tu amor y porque un día desde la eternidad decidiste venir a tratar el problema, un problema que todavía ni siquiera se había creado, porque el mundo no se había creado, pero tú en tu corazón ya habías dispuesto desde la eternidad la solución al drama más grande que tiene la humanidad, superior por lejos al del coronavirus y cualquier enfermedad, y es el pecado. Y te pedimos, Señor, que estés bendiciendo corazones que no te tienen y corazones que te tienen, pero que pueden estar enfriados, alejados o con enfermedades. Te agradecemos, Señor, tu amor y sobre todo tu misericordia, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Los invito a que puedan buscar el libro de Hebreos 10, Hebreos capítulo 10. Vamos a leer un versículo, después vamos a orar y vamos a compartir los símbolos. Hebreos 10, 12. Mientras tanto lo invito a Ivo que vaya pasando, que va a orar por el pan. Hebreos 10, 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y quisiera que meditemos, cuando estemos por tomar de ese pan y llevarlo a nuestra boca, que un sacrificio costó que lo podamos hacer. Un solo sacrificio, el cuerpo molido de Jesucristo en una cruz. Alto precio pagó Dios por nosotros. Que no sea un momento más, sino que podamos meditar en todo lo que Dios dio por cada uno de nosotros. Oramos.
Dios, te damos gracias una vez más porque podemos venir acá, podemos congregarnos. Gracias porque lo podemos hacer más allá de todas las complicaciones que podemos tener como sociedad. Gracias porque podemos venir a alabarte. Gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad. Y ahora también te damos gracias por el pan, que fue ese cuerpo molido en la cruz, símbolo de todas las transgresiones que vos pudiste sufrir por nosotros. Gracias porque vos viniste acá a la tierra, nos diste un ejemplo de vida y también moriste por cada uno de nuestros problemas. Te damos gracias por eso. Quédate con nosotros y acompáñanos también en el regreso a nuestras casas. En tu nombre, amén. Mientras leemos una porción, le invito a Ricardo, que va a orar por la copa, que pueda pasar aquí. Seguimos en Hebreos 10, pero esta vez vamos a leer el versículo 14. El versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y si hoy tenemos el privilegio de estar en este lugar, es porque Cristo nos perfeccionó a través de una ofrenda. Y esa ofrenda fue su sangre derramada en una cruz. Y cuando compartimos de ese vino, símbolo de esa sangre preciosa derramada por nosotros, es que no tenemos que olvidar que hasta la última gota sirvió por nuestra remisión de pecados. Oramos. Bendice, Padre, ahora entonces esta copa que contiene este vino y que nos representa aquella sangre derramada, bendita sangre, Señor, entregada por tu unigénito en favor de nosotros, Señor, para perdón y remisión de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras debilidades, de nuestras carnalidades. Gracias, Padre, por esa sangre que nos ha limpiado una vez y para siempre de todos nuestros pecados. Lo hacemos esto y te lo pedimos en el bendito y santo nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el bendito y santo nombre de tu amado, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Muchas gracias, Ricardo. Y así podemos tomar de la copa.